Otro jueves de buenas noticias en las estaciones de servicio. Los 20 pesos que en promedio cayeron los combustibles se suman a la tendencia de hace casi tres meses, tiempo en que el litro de gasolina bajó más de 200 pesos. Precisamente la caída internacional del petróleo confirmó lo que el mercado esperaba. El IPC de diciembre cayó 0,4% según el INE, especialmente en transportes, alimentos y bebidas no alcohólicas. Por productos, las mayores bajas estuvieron en gasolinas y tomates. De esta forma, la inflación durante 2014 cerró en 4,6%, y aunque la cifra es alta, el gobierno destacaron cómo han ido cediendo las presiones inflacionarias. Hace dos meses atrás, la inflación acumulaba 5,7%, hoy 4,6%, menos de un punto, y decíamos que era un momento transitorio. Justamente hoy día se ve reflejado de que ese momento fue transitorio y el nivel de precio está recobrando los niveles en los cuales se espera para la economía chilena. Revisando el año, vemos que en enero se partió con un IPC de 0,2%, el que subió a 0,8% en marzo, y a pesar de que a mitad de año hubo cifras menores, el pic estuvo en el 1% de octubre. Luego el desplome del crudo acarrió fuertemente al índice en los últimos meses de 2014. Según los expertos, los efectos inflacionarios durante 2015 se irán evidenciando, pero de forma moderada. Esto tanto por razones estacionarias como por el fenómeno del petróleo. Incluso en Hacienda estimaron que la inflación anual estará en 3% en el segundo semestre. Los precios eventualmente van a subir en el 2015, pero van a subir a un ritmo la mitad de lo que fue el 2014. Es decir, los precios a final del 2015 seguramente estarán un 2, tal vez 2,5% más alto de lo hoy día. Con este escenario, en el mercado estiman que el Banco Central podría realizar una o dos bajas más de la tasa de interés para impulsar la actividad. Hoy día tenemos un escenario en que la economía está muy abajo, creciendo muy poco, pero la inflación también está yendo hacia abajo. Y eso permite entonces generar más políticas que llamamos los economistas estabilizadores, es decir, bajar aún más la tasa de interés para que la economía se reactive. Algo concreto es que con la baja del IPC, la UF caerá cerca de 100 pesos a partir de este viernes y hasta el 9 de febrero, por lo que dividendos de créditos hipotecarios o planes de ISAPRES serán levemente más baratos. Daniel Libuy, CNN Chile.